en Tumaco. El sol se resiste a morir. En medio de las protestas de los campesinos cocaleros, los operativos de búsqueda, alcaloides por aire, tierra, ríos y mar, con las FARC desmovilizadas y una lucha por sus antiguos dominios, el contexto de Tumaco además vivirá unas elecciones para elegir un nuevo alcalde el próximo domingo 23 de los Corrientes. De una u otra forma, eso desestabiliza un poco el normal desarrollo de nuestra vida cotidiana acá en el municipio. Y en medio de todo esto hay algo que le ha dolido a Tumaco, como son las rencillas políticas. Siempre hemos tenido los problemas de alcaldes encargados, tanto así que en unos años, no muchos años atrás, tuvimos prácticamente 16 alcaldes en una misma vigencia. Ella es María Emilcen Angulo, la alcaldesa destituida por una supuesta inhabilidad y hoy convertida en la jefe de debate de su cuñada, la candidata Sandra Astacio, con aval del Partido Liberal Conservador y el Partido Verde. Eso no es cuestión de género o de grosor, es cuestión de voluntad, de querer hacer las cosas y de hacerlas bien. Y de eso me sobra, Romero. Tengo muchas ganas de trabajar. Su rival más fuerte es Julio César Rincón, quien tiene el aval de AICO. Son elecciones muy rápidas, donde básicamente las oportunidades están enmarcadas en las alianzas que se puedan hacer. Nosotros como campaña hemos logrado hacer todas las alianzas con todos los sectores políticos que tiene el municipio de Tumaco. No hay cuadra de Tumaco en la que no falten afiches de Sandra o Julio. El despliegue publicitario es mayor al que se pueda producir en ciudades como Cali en una campaña. Compañeros, y decirles que se cojan duro, porque apenas estamos calentando motores. Estamos contra el régimen actual, un régimen que ha venido manejando los destinos de Tumaco hace algunos años y que hoy se creen los dueños del municipio. La tercera candidata en contienda es Francis Estupiñán, con el aval del Centro Democrático, a quien intentamos localizar, pero no fue posible después de varios intentos. Este 23 de abril, Tumaco será el epicentro de una contienda electoral que avanza en medio de polémicas, denuncias y sindicaciones que a medida que pasa el tiempo son más evidentes. En lo personal, a mí se me ha tipificado de que estoy apoyado por las FARC, por un anónimo, y eso lo sacaron a nivel nacional. Las apuestas están divididas y desde ya algunos opinan que al que gane, sus contrarios le buscarán la destitución. Sandra será la alcaldesa, sí, 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 es la opción que Tumaco eligió. Claro que sí, claro que sí. Y es que en Tumaco los ánimos están caldeados. Solo basta recordar la rechifla al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras en medio de esta disputa política. Y la política en Tumaco está inmersa en todas estas problemáticas que padece esta ciudad. Esta será una contienda en medio de mucha tensión.